estoy entrenando y compitiendo con ellos, que era lo que quería. Y la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo, me están ayudando mucho todos los compañeros, el cuerpo técnico y tal. Y la verdad que sí, estoy muy contento porque cuando vine aquí al Mallorca, mi objetivo era poder subir al primer equipo y mantenerme. La passada temporada, Juanjo Nieto vestia la camiseta de l'Atlètic Balears. Avui és titular del Mallorca. El castellonenc arribava al club vermell el passat estiu. L'ascens d'Olaizola el passat desembre l'ha ajudat a fer el vot al primer equip. Cuando tuvo que subir el míster al primer equipo, todos los del filial sabíamos que era un entrenador que nos conoce a la perfección y que le da igual la edad, le da igual todo. La verdad que cuando tiene que apostar, apuesta por alguien. I Juanjo no ha decebut la confiança del basc. Amb company lesionat i Camp Abadal sancionat, arribava la seva oportunitat el passat 22 de gener contra el Reus. Dicen que es fácil llegar, pero que lo difícil es mantenerse. Yo estoy intentando hacer lo que puedo para mantenerme y de momento, bueno, estoy contento con el rendimiento que estoy aportando al equipo. Juanjo escolta i aprèn de l'Aizola. Que sea un jugador agresivo, que sea intenso, que haga bien las cosas, que soy un lateral que tengo que estar muy bien uno contra uno, que primero defensivamente, luego aportar lo que se pueda ofensivamente. Qué mejor que tener un entrenador que ha jugado en tu posición, que te puede corregir todos los errores que tengas. També a gestionar la pressió de conviure el por de la classificació. Es presión porque no te quieres ver ahí, es un equipo que no está hecho para estar ahí abajo y a principio de temporada se pensaba que ibas a estar más arriba, pero obviamente esta es una situación que tienes que revertir sí o sí. I això comença per guanyar el Rayo Vallecano. Es una final, tenemos que pensar que si no sacamos los tres puntos que estamos jodidos. Juanjo té fitxa del filial fins al proper mes de juny, però no veu més enllà de seguir lligat a aquest equip. No pienso en eso, de eso se encarga mi representante y tengo que estar centrado porque si ahora mismo tengo que competir y seguir jugando, tengo que seguir dando el mismo rendimiento para que el año que viene pues quieran que esté aquí en el primer equipo.